Bueno, lógicamente que siempre es importante hablar, o en la introducción siempre se habla de la anatomía, de las consideraciones biomecánicas. Yo no me voy a detener en eso porque considero que eso es algo que lo pueden leer tranquilo en casa, pero sí destacar y remarcar la relevancia que en este tipo de fracturas tienen las estructuras ligamentarias. Las fracturas de tobillo dentro del contexto de una fractura de tobillo es tan relevante la lesión ósea como la ligamentaria. Y no saber interpretar la fisiopatología te puede llevar a infraactuar o a sobreactuar. En cualquiera de los dos casos no es una buena cosa. Lo que más me ayudó a mí a entender y a cerrar el tema es este concepto. Uno podría pensar en una fractura de tobillo o en una fractura de pelvis. Es un anillo. Y entonces lo más frecuente es que un anillo se rompa en dos puntos y no en uno. Y ahí de vuelta volvemos con lo anterior. Ustedes pueden tener lesión ósea en un lado y en otro ser ligamentaria. Y si ustedes no la diagnostican, van a tener un desplazamiento secundario. O se van a confundir qué fracturas tienen que ser tratadas quirúrgicamente y cuáles no. ¿Quiénes operan la de la derecha? Levante la mano. Perdón, perdón, mi derecha, su izquierda. ¿Quiénes operan la de la izquierda suya, mi derecha? Guido la opera. ¿Todos la operan? ¿Ahí no la opera nadie? ¿A la de la izquierda? Vamos de vuelta. ¿Quién opera esta? Levante la mano, ¿quién opera esta? ¿Alguien? Bueno, vamos a hacer al revés. ¿Quién no opera esta? Perfecto. ¿Quién opera esta? Nadie la opera. Bien, genial, porque si leen arriba es el mismo paciente. Entonces, ahí está, comértelo. Ahora, si yo les muestro esto, vos que estás con el celu, vos, usted por estar con el celu, usted, ¿encontrás algo acá? Lo del celu fue un chiste, pero encontrás algo. Si alguien lo quiere ayudar, lo ayuda también. Vos que estás marcando, usted, no te escondas, vos a la mujer. Chicos, si se fijan, tiene una avulsión del malleolo posterior. Y si se fijan, tiene una fractura proximal. Entonces, en realidad, la contestación a la anterior hubiese sido: te faltan radiografías, pero porque ustedes podían estar sospechando de lesión ligamentaria. ¿Está bien? Ahora, si no tienen el concepto de que esta lesión ligamentaria existe, se comieron todo. Todo el mundo no lo operaba y era la misma fractura. Entonces, otra cosa muy importante: hay 20.000 estudios clásicos, nuevos, pero si no queda todo en su lugar, se va a sobrecargar una zona y se va a gastar antes. Y el cartílago no se puede cambiar. Lo que se gasta mal se arruinó. ¿Está bien? Así que cualquier desplazamiento, aunque mínimo, es relevante. Las clasificaciones yo me voy a tener, sobre todo en esta. Es viejísima, pero ¿qué pasa? Esta clasificación se hizo para entender la fisiopatología de las fracturas, porque en esa época no se operaban. Entonces la idea era enyesar en el camino inverso al que había generado la lesión. ¿Está bien? Pero para mí, si ustedes entienden la fisiopatología, se les hace mucho más fácil recordar la clasificación a O y cerraron todo, porque van a interpretar las fracturas. ¿Está bien? Entonces, acuérdense de dos conceptos. La primer parte hace referencia a la posición en la que arranca la lesión, la posición del pie. Lógicamente que si el retropié está supinado, las estructuras que primero se van a comprometer van a ser las laterales y al revés. Si el retropié está pronado, primero son las. Entonces, cuando hablan de pronación o supinación, se refieren a la posición en la que está el pie cuando empieza a actuar la fuerza deformante. La fuerza deformante, ¿qué puede ser? Principalmente rotatoria, sobre todo una rotación externa del astrágalo, o también puede ser abducción y abducción en el plano transversal. Y van a dar distintos planes en términos generales. Tampoco hay un 100% de consenso sobre la fisiopatología o la mecánica. Si ustedes ponen fracturas, no todos van a decir que fue el mismo mecanismo, pero en términos generales hay una aproximación, o al menos todos vamos a reconocer las mismas lesiones. Si nosotros consideramos una fractura por supinación rotación externa, que es el mecanismo lesional más frecuente, la lesión siempre, si ya está en supinación, arranca por afuera. La parte cápsulo-ligamentaria lateral está tensa. Se rompe la sindesmosis y después tiene una fractura que es siempre igual. De distal a proximal y de anterior a posterior, oblicua corta. ¿Está bien? Pero si sigue, se va a romper la sindesmosis posterior. Y si sigue, van a tener una lesión del lado medial, que puede ser ligamentaria o puede ser una fractura por avulsión.
y el camino inverso, lógicamente, van a seguir en estas fracturas, donde va a empezar por el lado medial, por una lesión ligamentaria o por una avulsión, después la sindesmosis, después la fractura alta, que va a ser una imagen en espejo de la anterior, y después finalmente la sindesmosis posterior. Lo mismo, saber que una fractura por supinación-aducción te va a dar una fractura cizallante del lado medial, o no te va a dar nada, ¿está bien? Pero el trazo va a ser transversal. Si no tenés el trazo cizallante, en realidad es una fractura en principio estable, pero esta no lo es tanto. Última, pronación y abducción empiezan de afuera para adentro, pero ahora la fractura no la van a encontrar allá arriba, sino que la fractura la van a encontrar acá, y además no va a ser un trazo espiroideo, sino que va a ser un trazo, porque acá la fuerza que está actuando es de flexión, va a ser un trazo transversal o un tercer fragmento. Pero entendiendo todo esto, ustedes van a entender que tienen que ir a reparar cada una de las estructuras comprometidas, o al menos sospecharlas y evaluarlas intraoperatoriamente. La clasificación de Weber es tan simple para mí. Bueno, disculpa, ¿eh? Pero entonces ya sabemos que las A son por supinación y aducción, las B van a ser por supinación y rotación externa, y las C van a ser por pronación y aducción o por pronación y rotación externa, en cualquier caso son lesiones de alto grado. La evaluación del paciente, lo de siempre, esto simplemente lo menciono, evaluar comorbilidades. Para mí es muy importante el mecanismo lesional por todo lo que les mencioné antes. De la exploración física, a veces la equimosis del lado medial me habla de una lesión ligamentaria, entonces yo ya la sospecho, no vi la lesión ósea, pero hay una equimosis importante. Tampoco es 100% específico y sensible, pero una equimosis ya me llama la atención. El estado de las partes blandas. Y después los estudios complementarios. En mi opinión particular, con las radiografías más o menos ya estás. Son casos muy puntuales, y ahora voy a mencionar, donde te puede dar información una tomografía o la resonancia y la ecografía, cuando lo que queremos evaluar es tenemos nuestras dudas con respecto a la parte ligamentaria. A mí particularmente la parte ligamentaria me gusta evaluarla por artroscopía. Cuando yo tengo una duda con respecto a la lesión ligamentaria, yo le meto el artroscopio. Acá están viendo la incisión, esta es la tibia, este es el peroné, este es el astrágalo, y fíjense la sindesmosis totalmente abierta, y pueden ver la calidad de su reducción también a través de artroscopía. Pero cada uno lo puede hacer como él quiera, cada uno tiene el mejor sistema, siempre y cuando esté fundamentado teóricamente y lo haga siempre. En las radiografías van a evaluar, bueno, dos minutos. ¿Saben lo que es el overlapping? Yo sé que es un concepto muy tonto, y pero por ahí alguno no lo sabe, y por ahí pasa el cupo. Bueno, vos que no lo sabés, vos. Ella no lo sabe. ¿Qué es el overlapping? Es la superposición de la tibia con el peroné. ¿Qué pensás vos que es que se va más hacia el lateral? La posición del peroné es posterior, ¿verdad? Entonces, esto, perdón, esta va a ser anterior y aquello va a ser posterior. ¿Está bien? Si tienen un frente, va a haber overlapping. Si tienen un frente de mortaja, se les va a complicar más verlo. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que hay un clear space que puede ser medial o lateral. El clear space para mí también da mucha información. Lo pueden leer, depende de dónde lo lean, va a tener diferentes valores. Conceptualmente, para mí, lo más fácil y rápido para hacer es: si es un paciente joven y tiene más luz en el costado que arriba, claramente está aumentado. Igual hay mediciones específicas y formas de hacerlo, no es el objetivo de esto, es dar generalidades, ¿está bien? Pero siempre estén atentos a esto. Overlapping, clear space lateral, clear space medial. Y entonces, por ejemplo, esta es una fractura transindesmal. Pero si ustedes ven que la luz articular está congruente y ustedes descartan la lesión ligamentaria, es seguro tratarla en forma conservadora, aunque a ustedes les gustaría operarla, pero no. Bien, y en el frente de mortaja, esto es lo más importante, y lo que les decía recién, el frente de mortaja, piensen que el tobillo va a estar rotado 20 grados, entonces la incisura tibial, en vez de estar oblicua, va a estar de frente. Entonces, ustedes van a tener más una imagen como esta. Ahora, si en un frente de mortaja tienen overlapping, por mínimo que sea, ya saben que la sindesmosis está bien. Ahora, si en un frente, este es el mismo paciente. Otra cosa, como no hay valores absolutos, para mí lo más práctico durante muchos años, que le aconsejo, siempre contralateral. Porque no hay duda, ven la contralateral y cualquier duda que tenías, la evacuás ahí. Pero acá, chicos, de vuelta, fíjense, acá la luz, mal que mal, es homogénea, ¿verdad? Fíjense acá, luz abierta, luz pinzada. ¿Ven ahí abajo la luz pinzada? Si comparan esto con esto,
¿Ven la diferencia? Acuérdense que entre el tip y el receso lateral hay algo parecido al arco de Shenton también. Pero digo, en el frente de mortaja tenés que ver overlapping en algún punto. ¿Acá ven overlapping? No. Si en un frente de mortaja no hay nada de overlapping, significa que la lesión sindesmal es segura. Y además la luz articular no está congruente. ¿Eso quedó claro? Son conceptos muy básicos, pero de repente que alguien no los tenía. Entonces, es el curso básico. Hablemos de esto y si alguien le queda una duda, por favor, levanta la mano. ¿Está? Otras cosas más inespecíficas, continuar la línea ósea subcondral. Fíjense ahí, que está elevada, y fíjese acá después de la reducción y recuperar la longitud del peroné. Esto ya es más. La tomografía para mí sirve en dos casos. Si tienen un tiló y están dudando en fijarlo, para medirle el tamaño del tornillo, a ver si lo fijan o no lo fijan. O si te quedaste con dudas en la corrección del peroné adentro de la sindesmosis, le pedís una tomografía. ¿Cuál es la principal causa de fracaso? No, la principal causa no. Si ustedes tienen que culpar al peroné de su mal resultado quirúrgico, ¿por qué piensan, cuáles son los errores más frecuentes residuales que les puede quedar en un peroné? El principal es que les queda fuera de la incisura. A veces lo quieren reducir percutáneamente, lo dejan afuera, lo cierran con un clamp, lo aprietan el clamp y después le ponen el tornillo, pero el peroné siempre estuvo afuera. ¿Está bien? Esa es una. La otra es que les quede corto el peroné. Acuérdense siempre que las fracturas de peroné les tienen que recuperar la longitud sí o sí. Y la otra es que les quede rotado. A mí lo que más me funciona para el tema de la rotación es seguir la cresta anterior. El tema es cuando la fractura es conminuta. Pero esas tres cosas acuérdenselas, por favor. Y bueno, para eso también te sirve. ¿Qué vamos a hacer en la urgencia? Tomar las radiografías. Después de tomar las radiografías, a mí me gusta reducir la luxación para entender la fisiopatología, por todo lo que les dije. Una férula posterior y una RX postreducción. ¿Por qué se les ocurre que pido una RX postreducción? Es un concepto tonto, pero quizás alguno no lo tenga. O quizás no lo tenga nadie, por eso no contesta nadie. La fractura luxación puede ser reductible e incoercible. Entonces, si es incoercible y ustedes no lo controlaron, lo redujeron, le pusieron la valva y cuando le hacen el control está de vuelta luxado. ¿Está bien? En fracturas inestables. En ese contexto correspondería poner un tutor externo para evitar la lesión de partes blandas. ¿Está bien? Esto para mí es el único momento en el cual pueden indicar un tratamiento conservador. Fractura sin desplazamiento, estable, unimaliolar. Después de que se cercioraron de que era estable y unimaliolar. ¿Está bien? Porque si es fractura de peroné con lesión del ligamento del deltoideo asociada, es una fractura bimaliolar como las que les mostré al principio y no es para tratamiento conservador. Y lógicamente si está contraindicada la cirugía. Estos son el tipo de fracturas que podemos llegar a ver, fracturas transversales del peroné. ¿Alguien se anima a decir cuál es la fisiopatología de esta fractura? Perfecto, genial. Y entonces, ¿por qué no puede haber una lesión ligamentaria? Porque justamente tendrías que tener un trazo cizallante vertical. Entonces, si vos ya tenés el concepto de que una fractura transversal se tiene que acompañar de un trazo vertical, ya sabés que la lesión ligamentaria no existe. Entonces, vos ya sabés que tanto esta en la punta del peroné como esta va a dar igual. La podés tratar con seguridad y si es una fractura transindesmal, el mismo concepto. Si yo descarté de alguna forma las lesiones ligamentarias, también la puedo tratar en forma conservadora porque es una fractura estable. Pero siempre descartar lesión ligamentaria asociada. Radiografías con estrés, que es la forma, si tienen dudas, lo más fácil. Las radiografías con estrés, idealmente radiografías con carga. Es difícil pedirle a un paciente fracturado que pise, aunque algunos vienen pisando sin dolor. ¿Por qué? Justamente, si tenés el haz profundo del ligamento deltoideo sano y una fractura del peroné, entras caminando, pero el tobillo se mantiene en su lugar por el haz profundo del ligamento deltoideo. Entonces, te duele, pero caminás. ¿Está? Si le haces una radiografía con estrés o si le haces una radiografía con apoyo, eso se va a abrir. ¿Bien? Fantástico. Radiografía con estrés, lógicamente, la parte medial, el mayor tibial apuntando para arriba para que por gravedad la lesión del ligamento del deltoideo haga que caiga todo el pie. Ahí va a aumentar el clear space medial. ¿Se entiende? Y en la planificación, lo de siempre. Determinar el momento de la cirugía, determinar cuáles son los abordajes.
en función de los abordajes, el posicionamiento del paciente, la secuencia de la reducción de la fijación interna, la elección de la osteosíntesis y los principios de fijación interna. Es muy amplio el tema. Vamos a dar conceptos generales, ¿está bien? Pero si la fractura es posterolateral, no parece lógico hacer un abordaje longitudinal lateral porque no voy a acceder a la fractura. Entonces, sí entender la fractura, sí en consecuencia establecer mi abordaje, mi posicionamiento del paciente y la secuencia de la reducción. Todos empezaríamos por el peroné en una fractura aguda, pero si hay que hacer una revisión, quizás hay que, o una fractura inveterada, quizás hay que empezar del lado medial para limpiar toda la gotera medial para permitir después. Entonces, nada es tan rígido. Los abordajes, lateral lo pueden hacer un poquito más para adelante, si quieren ver la sindesmosis o si quieren ver ese tiló que les mostré antes, lo pueden tirar un poquito más para atrás si quieren poner la placa más por posterior. Ahora, ya si lo que quieren hacer es reducir un maleolo posterior, la indicación es un abordaje posterolateral, entrando en el hiato entre los peroños y el flexor. Van directo a la tibia. Ahora después se los voy a mostrar. Lo mismo, el abordaje tibial, si quieren ir si la fractura compromete principalmente el cunículo anterior, lo hacen un poquito más anterior. Si tiene conminución posterior y le quieren poner una plaquita, se hace un abordaje medial y posterior. Siempre sabiendo cuáles son las estructuras nobles a las que les podemos pegar. Lo habitual, el peroneo superficial, cuanto más proximal se van haciendo, estén más atentos. Y después la forma de fijación interna, lo que quieran. Si la fractura es transversal, le ponen un tornillo, le hacen un cerclaje antidistractor, una banda de tensión. Si es más vertical, el trazo siempre el tornillo perpendicular, uno, dos, como prefieran. Si quieren, si el trazo es vertical, le pueden poner una placa anticizallante con una compresión interfragmentaria con un canulado o utilizar la propia placa. No importa, lo importante es entender que la fuerza es cizallante, cómo va a trabajar el implante que nosotros coloquemos y ponerlo con criterio. Lo mismo ocurre para el peroné. Del peroné, si tienen una fractura transversal, pueden hacer o un cerclaje de banda de tensión o poner una placa con el mismo concepto, o van a necesitar usar una placa puente si hay mucha conminución, o lo ideal, siempre que se pueda, hacer una osteosíntesis rígida por tratarse de una fractura articular con un tornillo interfragmentario y una placa de neutralización. Pero no importa cómo resuelvan cada cosa, si lo hacen con los conceptos claros. Bien. Hasta acá lo que se supone es la parte teórica. Ahora volvemos sobre todos y cada uno de esos conceptos con ejemplos. Con lo cual, ahora hablan ustedes. Vos. Ah, no te pongas tan serio. ¿La querés clasificar? Clasificala. Arrancá por clasificarla. Para mí es una suprasindesmal. Es una abducción con rotación externa. Es una supinación, rotación externa. Acordate eso. El pie arrancó supinado porque lo que se lastimó es la parte lateral. ¿Está bien? Supinación, rotación. Es una fractura transindesmal. Las fracturas transindesmales son por supinación, rotación externa. O sea, la lesión empezó por acá y terminó por acá. ¿Bien? ¿Qué información extra te aporta el perfil acá? No sé si se llega a ver amplificado. Que haya llegado a la lesión medial, ¿qué implica? La sindesmosis, si se rompió el lado medial, después de todo lo que enfaticé, si el lado medial, vos, a ver qué parece que entendiste, vos, está rota, ¿por qué? Porque la lesión medial es el último, en todo el círculo es el último. Si hay lesión medial, la sindesmosis se rompió. Bien, entonces, ¿qué le haces? Reducción de osteosíntesis con placa de terciotubo y bueno, también iba a fijar... No, haceme todos los pasos. ¿A cómo la...? ¿Cómo pensarías la fractura? Ya el mecanismo lo tenés. ¿Cómo sería, cuáles serían los pasos? ¿Empezás por el peroné? ¿Empezás por el lado medial? Por el lado medial. ¿Te gustaría empezar por el lado medial? Sí. ¿Qué le harías al lado medial? Y en ese caso tendría que ir a... ¿Quién más empezaría por el lado medial? Arreglarnos por lateral, sí. ¿Los que empezaban por...? ¿Vos empezás por medial? No, usted no, al pelado, al de atrás. Usted... No, vamos de vuelta. Dale. Empiezo por lateral. Bien. Y después veo si no llega a reducir, no llega a cerrar bien, después voy a medial. Quizás haya algo interpuesto, pero lo ideal es primero reducir el maleolo lateral, ganar la longitud, bueno, si está rotado todo lo... Genial, pero vamos de vuelta, así como los necios.
recuperar la longitud, derrotar, ¿está bien? Sí. Bien. Y te queda la tercera cosa, que meter el peroné dentro de la incisura, lógicamente. Pero pará, porque esta chica ahora quiere hablar. Nada, dale, please. Que él, como dijo, por empezar por medial, no quiere decir que empecemos a hacer la reducción, sino que es para despejar el... si vos no podés hacer la reducción del peroné, usa, primero haces el abordaje por medial, despejás la axila y después vas a reducir el peroné. ¿Sí? Eso era mi, lo que decía yo. Que... Está perfecto. Ah. Está perfecto. Yo no estoy diciendo que lo que hago yo esté bien o mal, estamos charlándolo. Entonces, ahora te planteo otro concepto. Vos tenés una lesión ligamentaria pura. Si vos me decís, tenés una avulsión del malleolo tibial, podés tener miedo que en la, tengas interpuesto parte blanda. Me ha tocado encontrarme con el tibial posterior entrometido ahí, imposibilitándome la reducción. Pero esto en principio pareciera ser una fácil de reducir. Pero vos lo planteás y está bien. Vos podés ir a cierto abordaje medial, volver al peroné y después volver sobre medial. Me parecería que no, porque estás dejando expuesto una parte que lo puedes hacer después. Pero está bien, sería una postura. Yo no la comparto, pero estaría bien. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Le haces una plástica ligamentaria a esto? Yo desde que arranqué te estoy hablando de que lo único que importa es la lesión ligamentaria. Que es tan importante la lesión ligamentaria con el coso. Entonces, ¿quiénes de acá hacen una plástica ligamentaria a esto? Levanten la mano. Levanten más, y total. Bien, ¿quién no hace una plástica ligamentaria a esto? Bien, ¿y quién piensa que tiene razón? Ninguno de los dos, porque yo le voy a mostrar que primero la hacía y ahora ya no la hago más. Así que es de donde lo lee, pero sí tiene que tener tu forma de pensar y actuar en consecuencia. Bien, entonces, dijiste, volvemos con vos. Sí. A ver... plástica ligamentaria se refería al ligamento deltoideo, sí, sí, sí. ¿Tá? No a la sindesmosis. Si hay lesión de la sindesmosis, ¿la tratamos todos? Levanten la mano los que tratan la sindesmosis. ¿Está bien? Levante la mano quien no trata la sindesmosis o quien no sospecha una lesión sindesmal en esta lesión. Listo, perfecto. ¿Está? Todos tratamos la sindesmosis, ¿estamos de acuerdo? Lo que él hablaba de la lesión es la lesión del ligamento deltoideo, que eso es lo discutible. Hay algunos que los tratan y hay algunos que no los tratan. ¿Está bien? Recuerden que él dijo esa lesión del anillo. Si ustedes recuperan el peroné, recuperan la sindesmosis, le queda solamente la lesión del deltoideo, que es una lesión estable. Entonces es lo que muchos dicen que no requeriría repararse. Perdón, Bien. Yo ya no lo hago más, pero cuando lo hacía así. Abordaje, lo planteaba un poco más anterior, por debajo donde terminaba, insertaba mi arpón justo abajo del cartílago, fíjense el tibial posterior, todo desgarrado la parte interna, lógicamente, tunelizaba el malleolo tibial para pasar mis suturas, metía un nylon recto y me traía las suturas del arpón, tunelizando la tibia como si fuese un endobotón, y después lo anudaba, ¿bien? Y después cerraba inclusive la cápsula anteromedial con un segundo arpón. El posicionamiento del tornillo es otra cosa que después vamos a charlar. Pero nada está bien y nada está mal. Pero fíjense, el resultado alejado, de vuelta. ¿Está bien? Bien. Esta fractura... ¿Cómo la clasificás? Sí. Supinación y rotación externa. ¿Quién está de acuerdo con supinación, rotación externa? Bien. Entonces, ¿y quién piensa que es otro mecanismo? ¿Cuál? Perfecto. Entonces, acá, ¿la operás o no la operás? Bueno, acá tenés que estar desplazada. Entonces, lo que indicó es un tobillo estable, pero y la lesión es unimaleolar, pero acá lo que te hacen indicación es el desplazamiento. Le podés poner lo que quieras, dos tornillos, una banda o esto. ¿Está bien? Bien, ¿y esta lesión? ¿Quién la describe? Usted, señor. Sí, porque estaba justo. Describíla. No. Señora, vos no.
¿Tiene el lado medial roto? ¿Tiene la sindesmosis rota? ¿Qué incidencia piensan que es esta en tanto ven el receso lateral del astrágalo desplegado? Esto sería más una... Sí, ahora sí. Mortaja, frente de mortaja. Acordate que dije recién. Esta oblicua, porque está un poco rotada, era la idea. ¿Está bien? Y ahora te anima, ¿alguien ahora se anima? Dale, el mecanismo. La fractura es alta, ya más o menos lo entendemos. ¿Cómo? Esto es una Maisonneuve, está bien. Puede ser pronación, abducción, pero la fractura está bien, pero tendría que ser una fractura con un trazo más transversal y tendría que ser más... Está bien. Entonces, ¿qué estudios más le pediría? Me tendría que haber dicho, pedirle el perfil y ¿qué ven en el perfil? De vuelta lo mismo, el mareo posterior. Y cuando miran arriba... ¿Está bien? Y entonces ahora, ¿cuál fue el mecanismo? Pronación, rotación externa. Fantástico. Estructuras a corregir. ¿Placa o tornillo? Lo que vos quieras, ¿no? Hay alguno que pone dos tornillos con una placa. O sea, si ustedes leen y profundizan su lectura, no hay nada que demuestre ser mejor que otra cosa para fijar la sindesmosis, exceptuando en las Maisonneuve que corresponden cuatricorticales de cuatro de rosca total, perdón, siempre de rosca total porque son tornillos de posición. Nunca la idea es comprimir. Acuérdense que la sindesmosis tiene cartílago y si lo comprimen lo necrosan. Pero lo único es en Maisonneuve, tornillos de cuatro, dos cuatricorticales. El resto es lo que cada uno hace, inclusive la altura. Hoy parece una aberración meter el tornillo dentro de la sindesmosis. En algún momento se ponía dentro de la sindesmosis y nadie le llamaba la atención. Bueno, esto es todo lo que les decía. La altura depende de dónde lo lean. El diámetro depende de dónde lo lean. Yo puse esto le puedo traer 14 más y ustedes pueden traer otros 14 que diga lo contrario. Si es 4 tricortical. Esto es importante. La fijación tricortical permite una movilidad más fisiológica. Acuérdense que el peroné asciende, rota y se traslada lateralmente cuando el pie va a la flexión plantar o la flexión dorsal por la forma trapezoidal que tiene el astrágalo. Entonces, si ustedes hacen una fijación rígida, es esto lo que se habló en algún tiempo, que después también se le dijeron, que el posicionamiento del tobillo en flexión plantar o en flexión lateral tenía alguna influencia en... ¿Está bien? Bien. El resultado y la evolución alejada. ¿Y acá qué le hacen? Mecanismo, dale, ahora sí, el mecanismo. Alguien, por favor, que no sea él. ¿Supinación? Perfecto. Pero acá lo que hace lo que le hace quirúrgica es que es una fractura estable. Todo esto es estable, pero está desplazada. Entonces lo que tengo que corregir es esto. Pero si estuviese un poco menos desplazada, podría tratarlo en forma conservadora. Bien, acá en vez de poner una placa le puse dos tornillos. ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿Y el maleolo posterior? Levanten la mano los que rutinariamente fijan el maleolo posterior. Bien. ¿Y los que no lo hacen nunca? Bien, entonces tienen un criterio para fijarlo. ¿Cuál es el criterio? Mayor de 30%. Está bien. O el desplazamiento, o si se subluxa. Bien. Son indicaciones relativas. Ahora, si tienen esto y lo tienen que reducir, ¿cómo lo van a hacer? Quirúrgicamente, después de que lo redujiste. ¿Qué abordaje le harían? ¿Lateral? Posterolateral. Bien, fíjense, le hacen un abordaje posterolateral. Cuidado con esto. ¿Qué es esto? Perdón. Flexor, peronios, por allá. Vamos de vuelta para atrás porque lo arruiné. Safeno, ¿está bien? Fíjense que tienen un perfecto abordaje que les permite ver la sindesmosis posterior. Tienen espacio para poner una placa de neutralización con la cual yo hice además compresión interfragmentaria. ¿Está bien? Y todo lo hicieron desde un único abordaje posterior y en forma percutánea fijé el maleolo tibial que acá no se ve pero que también estaba comprometido. ¿Bien? ¿Qué complicaciones pueden esperar en una fractura de tobillo? Las que quieran. ¿Infecciones? ¿Complicación? Sí, perdón, perdón. Sí, claro.
No, si querés que hablemos de maleolo posterior, no tenemos que sentar. Hay una clase para hablar de maleolo posterior. Es el curso básico, son conceptos grandes, pero después lo charlamos. Después, si querés, lo charlamos. No me acuerdo el nombre. El tightrope. Es. Sí, eso. Sí, a los únicos que mejoraron los resultados fueron las empresas. El resto no. Vos pensás que te arreglás con dos tornillos. Si somos objetivos, te arreglás con dos tornillos. No somos un país para endobotón. Si no tenés preocupaciones en el sistema de salud, por ahí te podés poner a discutir eso. Me parece que para nosotros no. Sí, perdón. ¿Cómo, cómo? Sí, sí y no. Yo los retiro y los dejo más tiempo. El tiempo, de vuelta, depende de dónde lo leas, etcétera. Hay gente que deja el tornillo puesto hasta que se rompa, con el concepto de que va a tener, cuando se rompa va a dejar de molestar y se va a liberar el tornillo. Y eso es cierto, pero también depende en qué ámbito trabajes. En el ámbito donde yo trabajo, queda un tornillo roto, voy a tener un problema, porque ese paciente cuando vea el tornillo roto va a dar vuelta por todo capital. Entonces, por ahí prefiero sacárselo, no cuesta tanto. Perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. Porque vi varios posts. ¿Le sacás todo el material o solo el tornillo supracindesmal? No, lo que pasa es que me gusta poner los controles alejados. Yo saco el supracindesmal a la sexta semana, octava semana, y la placa, si son pacientes jóvenes que hacen deporte al año, prefiero sacarla para que no tengan problemas. Y estos son, por ejemplo, esta es una señora de 70 años, la vas a ver igual, no le saqué nada. Bien, las complicaciones, las inestabilidades ligamentarias residuales, las rigideces postraumáticas o postquirúrgicas y la artrosis postraumática. La fractura de tobillo son lesiones articulares, por lo que se impone una reducción anatómica y una osteosíntesis rígida, ¿está bien? Y para mí el conocimiento acabado de la anatomía y la fisiopatología es crucial para interpretar cómo se hizo la lesión y actuar en cada una de las zonas a reparar. Y les quiero hacer dos consideraciones muy cortitas con respecto a algo que a mí me gusta mucho y es en lo que estoy trabajando, que es la artroscopía de tobillo. Yo sé que es difícil verlo, pero si ustedes miran, ahí hay algo, y si ustedes miran ahí, ven acá fragmentitos y como una superposición, no sé si acá se llega a ver. Las lesiones tipo las Maisonneuve, que son las lesiones que decía yo de alto grado, una supinación rotación externa de alto grado, está demostrado que están muy asociadas a lesiones condrales. Y que esas lesiones condrales son las que, en definitiva, si vos hiciste una reducción anatómica de tu articulación, te van a condicionar el resultado. Si yo dejo el peroné afuera de la incisura, si yo dejo el peroné corto, o si yo dejo el peroné rotado, el resultado va a ser malo. Pero si yo hago todo eso bien y hubo una lesión condral que a mí me pasó por alto, el resultado también va a estar opacado. Entonces, ahora, al menos los que hacen la artroscopía, están metiendo mucho el artroscopio en lo que son fracturas. Y fíjense qué interesante, porque todo eso es lo que se ve acá. Lo que parecía una lesión sin más, este fragmento que yo les mostraba acá, termina siendo este fragmento osteocondral. Ven que esto es cartílago, hueso, este es el labio anterior de la tibia y esta es la avulsión. Y abajo en el astrágalo, fíjense el tamaño de la lesión condral que tiene. ¿Está bien? Que era esta, totalmente desprendido del cartílago. Nada, de los artículos que referencian la utilidad de esto que les decía. Otro ejemplo similar, fíjense, acá también se veía de arranque, perdón, se veían de arranque todos los fragmentos osteocondrales, el maleolo posterior, es una lesión de alto grado, la exéresis de todos los fragmentos. Por ejemplo, esta lesión condral, que está en el centro del domo astragalino, ni aún abriendo el tobillo de lado a lado, nunca lo hubiesen visto. Después me puede decir, bueno, Horacio, vos la ves y no haces nada. Bueno, en lo que se está trabajando es en eso, en ver cómo cambia la evolución alejada, si le haces algo a esas lesiones cartilaginosas o no. Pero bueno, hoy se sabe que eso te condiciona el resultado. La incisura, ¿está bien? Fíjense, la sindesmosis abierta, la sindesmosis cerrada. No sé si se ve. Pero, de cualquier manera, no solo esto, sino que también radioscópicamente controlamos, sobre todo también el ángulo talocrural y la fijación. Nada, lesiones ligamentarias puras. ¿La ven la lesión? Esta la vieron todos, que estaba roto. La parte medial aumentada y la sindesmosis aumentada. Radiografías con estrés tampoco dicen mucho. Y fíjense, tibia, peroné. Esta lesión llevaba ya 5 semanas, con lo cual se la puede tratar como una lesión aguda. Se reavivan los bordes, se cierra con un clap y se pone un tornillo y el resultado alejado. Creo que ya está. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vido esto?
¿Hay tiempo para uno más? Dale. Bien. Y este busca resumir todo. 19 años, masculino, había tenido como antecedente un jugador de rugby que se había lastimado en una gira en Nueva Zelanda, lo operaron, le pusieron un clavo, volvió a jugar, cuando pasó todo esto, se esguinza y consulta con esta lesión. ¿Alguien quiere hacer alguna consideración de la lesión? Él quiere. Se está muriendo. Sí, sí, sí. Vos. Creo que por el tipo de mecanismo lesional que tiene, yo veo un clear space aumentado al lado medial. Yo creo que habría que explorarlo. Vamos despacito. No te vuelvas loco. ¿Para vos hay una lesión del lado medial, sí o no? Yo creo que sí, radiográficamente sí. Fantástico. Estamos de acuerdo en eso. ¿Para vos hay una fractura en el peroné, sí o no? Tiene, sí, a nivel proximal. Perfecto. ¿Es oblicua, es transversa, es proximal? Proximal, oblicua. Entonces, después de todo lo que charlamos, ¿qué supondrías? ¿Un mecanismo? De supinación. Pronación. La fractura es alta, sí. No importa. Rotación externa, seguro, ¿no? Sí. Rotación externa, seguro. Y la lesión acá empezó del lado medial y terminó allá arriba, con lo cual es pronación, rotación externa. Ajá. ¿Está? Entonces, vos ya sabés que tenés la membrana interósea rota. ¿Se ve la línea? Vos ya sabés que la lesión arrancó por acá abajo y se fue todo hasta arriba. De vuelta, esto tampoco es una verdad. Hay un estudio que es interesantísimo, que hace resonancias en las Maisonneuve y algunas tienen la membrana interósea rota y otras no. ¿Está? Pero bueno, después de todo lo que hablamos. Y ahora sí, yo ahora en este caso haría lo que vos decías antes. Yo acá me voy directo, arranco por medial para ver. ¿Está bien? Entonces lo que hicimos fue... Perdón, el intensificador, fíjense cómo estaba totalmente rota la sindesmosis, totalmente rota la parte medial. Le hicimos la plástica, todo piripipí, le pusimos el tornillo, bien. No voy a decir que el paciente no es de mío ni de mi servicio, que me lo mandaron otros. Es de mi servicio, pero mío les prometo que no es. Pero igual yo estaba ahí en la primera cirugía. No es como Guido que le mandan todo. ¿Eso es un buen resultado? ¿Ido? ¿Juan? Está muy apretado. Está ascendido el peroné, el centón no está bien y me da la sensación de que está muy, sí, muy apretado. Sí, pero si en la... Pero si no parece tan acortado. Pero no sé cómo quedó de la fractura anterior. Ese es el tema, que ya tenía, ya había perdido acá, quedó acortado con la primera fractura. Esta fractura, si bien está un poquito acortado, si quieren, con una pinza de campo, agarrando el maleolo tibial, lo bajan y ustedes lo van a reducir y lo miran con el artroscopio y controlan todo y está bien. El problema es que acá lo que nos escapó es que tenía la fractura anterior y que ya había quedado acortado de aquel momento. Totalmente. Totalmente, no te discuto, fue un error en el servicio. Pero bueno, de los errores se aprende. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, Guido. Porque ahí la altura del peroné parece buena. Sí, yo lo que no sé, vos dijiste 5 semanas, tal vez hace la radiografía antes que se programa, el peroné va ascendiendo, los peroneos van tirando. No era el caso. Imagínate que... No, llegó la madre con el... Llegó la madre con el chico para que lo operes mañana y habían contratado un vuelo privado desde Londres. O de Nueva Zelanda, no sé dónde era. Esa imagen radiográfica no parecería ascendido el peroné. Lo que sí creo, como hay tanta variación entre todos nosotros, en general el tobillo contralateral es un calco. Así que en la misma cirugía podés chequear con el otro lado. Guido, fíjense, los dos le estamos diciendo lo mismo. Guido no estaba, pero chicos, es la más fácil. Siempre la contralateral. Nos la morfamos, ya pasó, estaba corto. ¿Ahora qué hacen? Porque ya el camino lo hicimos y fracasó. Perdón, este camino les aviso que fracasó. Le retiramos el tornillo a las 10 semanas, como iba a seguir jugando, sacamos el clavo que no costaba nada. Un ratito estuvo todo en su lugar. Y después se volvió a abrir. Y de ahí sí, con la tomografía medimos y estaba corto. ¿Está?
Entonces, volvimos a hacer todo lo anterior, pero con esto. Ahora ya se trataba, no de una lesión inveterada, pero ya llevaba su tiempo, así que lo que hicimos fue hacer una plástica, porque el chico juega al rugby, entonces le hicimos una plástica bastante tediosa, con injerto de tendón y la elongación del peroné. Y ahí tenemos el resultado, y fíjense que es, obviamente que yo quería que mida 17,2 y 17,1. Yo le iba a hacer que mida eso. ¿Está bien? Pero quedó más o menos parejo. Digo que lo voy a hacer porque los ángulos los medimos nosotros, ¿no? Entonces lo hacemos que midan lo que más o menos queremos que mida. Tengo una consulta. Entonces, la no cicatrización de la sindesmosis, ¿es porque fue una osteosíntesis insuficiente o porque en realidad tenía la lesión de la sindesmosis, ¿no? Y si se lo fijó y quedó cerrada, tendría que haber cicatrizado. De vuelta, por la altura. Yo te dije al principio, los grandes problemas del peroné y los malos resultados en la fractura de tobillo es que te quedó corto, que te quedó rotado o que te quedó afuera de la incisura. Depende cómo vos pongas el tobillo en el intensificador de imágenes, vos vas a ver una cosa u otra. ¿Está bien? Pero acá esto claramente estaba cortado. Una cosa es una radiografía con carga, otra cosa es una radiografía sin carga, por el movimiento de ascenso que tiene el peroné, etc. Lógicamente que esas radiografías que vos veías ahí eran radiografías sin carga porque eran en el momento de la fractura agudo. Ahora, si el chico este pisaba, probablemente el peroné se iba a ir un poco más para arriba. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque si vos lo ves acá, acá, no es ni siquiera lo mismo que acá. Pero si lo medís objetivamente, estaba más corto. Y después de recuperar la longitud, no volvimos a tener el mismo problema. Y hacerle la plástica, no volvimos a hacer el mismo problema. Lo que sí, de vuelta, esto que se, en este caso consensuado con el paciente, que se rompa. Bueno, muchas gracias. ¿Quedó todo claro? Bueno, o muy claro. ¿Te puedo hacer una pregunta, Horacio? Sí. ¿Cómo te asegurás que la corrección de tu sindesmosis es adecuada? Porque habitualmente uno ve el frame.